Buenos días, yo soy Vicente Zarzo y estoy invitado a impartir la clase de trompa en este curso. Es un curso de arraigo porque tiene una plantilla de cursistas que creo que va por los 600 y yo no creo que haya en España en este momento otro curso que tenga una cantidad tan importante de alumnos. Se han contratado a profesores de renombre internacional. Están impartiendo clases, han venido cursistas de toda la geografía española. Las clases se imparten comenzando con aspectos técnicos, porque creemos que sin una base técnica no se puede hacer nada. Después ya pasamos a estudiar el repertorio solístico, operístico, y terminamos la clase siempre con una obra de conjunto. Mi nombre es Luis González, soy trompetista y soy el trompetista del curso de la Escuela de Alto Rendimiento de Sant Ontinyent, del Divitum. Bueno, yo soy profesor de del Conservatorio Superior de Música del Liceu y del Conservatorio Superior de Música del País Basc, que es de música en el conservatorio. He estado muchos años de trompeta solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid y abans vaig estar también en la Orquesta de Mallorca. Y ahora estic fent una activitat més de docència i més de fer concerts i la meva activitat concertística. Intentamos, primero se hacen las clases a nivel individual, ¿no? Que son más trabajando en la técnica, ¿no? Siempre los problemas técnicos dentro del fraseo, ¿no? Y lo principal es la ilusión, ¿no? Y las ganas, ¿no? Y la constancia, claro. Santiago Juan, profesor de violí en el curs de Internacional d'Ontinyent, que està seguint una meravella. Jo és el meu primer any aquí, per sort he estat convidat i bueno, estic disfrutant-lo i treballant molt de tot, però lo important és que tots tenen condicions i tenen moltes ganes de treballar. Pues yo creo que venir a esta escuela como está organizada es un estímulo muy bueno, porque no solamente hay clases individuales, hay también clases de música de cámara, hay grupos distintos, de distintas combinaciones, hay actuaciones de una orquesta, o sea, ofrece un abanico de posibilidades inmenso.